¿Quieres el mando entonces? Como quieras, o las teclas o el mando, ¿qué prefieres? ¿Qué botón es? Es que está borrado ya. El de la derecha avanzar, el de la izquierda para atrás. Espera, entiendo. Por aquí. Te presento ahora. Continuamos. Ahora toca hablar del euskara o euskera, aunque bueno, el nombre en realidad en vasco es euskara, ¿no? En euskera batúa, sí. Sí, vale, la cosa. Euskera estándar, moderno, sí. Vale, que hay a veces confusión, ¿no? Sobre los dos términos. Bueno, Ander Ros Cubas es filólogo y lingüista. Está fascinado por el origen y la evolución del euskera, o euskara. Es toponimista. También se denomina como libre pensador y crítico. Está licenciado en Filología Vasca, por reconocimiento de la suficiencia investigadora. Tiene el diploma de estudios avanzados en Lingüística Vasca. Es doctorando. Bueno, el proyecto no voy a hacer el sacrilegio de decirlo en euskera, porque seguro que lo haría muy mal. Pero bueno, has tenido unos cambios de en cuanto a tu objeto de estudio, ¿no? del doctorado. Siempre centrado en aspectos toponímicos, pero bueno, ahora también gracias a, te has centrado en un descubrimiento reciente de unos poemas que son los más antiguos en euskera y que ahora mismo estás estudiando, que aparecieron hace un año, ¿no? Hace dos años, en 2020, así que parece fascinante que todavía a estas alturas del siglo XXI se pueden hacer descubrimientos de ese tipo, aunque a veces están delante de nuestras narices y no somos capaces de reconocerlo, como creo que fue este caso, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es una persona idónea para hablarnos un poco pues, de la historia de la evolución del euskara y también de aspectos toponímicos que son muy interesantes. Ya sin más, pues les dejo con él. Nací el día San Andrés, el 30 de noviembre, y mi padre era de Estella, que es su patrón, bueno, Estella, un pueblito al lado, San Andrés es el patrón, y me tocó impepinablemente, y en euskera, Sander. Bueno, quería antes de empezar agradecer a Ricardo la invitación, hacer la extensiva a Fernando Pérez Valbuena por haberle sugerido mi nombre, a Inés por haber hecho esta presentación tan profunda, y dicho esto, no puedo hacer yo nada parecido, por carencias propias y por carencias de la propia filología vasca, que podríamos decir así, que está en mantillas comparada con la castellana, la romance, la carrera en concreto, pues apenas tiene 40 años, ¿no? Hay trabajos anteriores, evidentemente, pero bueno, todavía no se puede hacer una historia del euskera, hay esbozos, porque no hay el mínimo consenso para hacerla, para empezar. Entonces yo podría hablar de mi versión, de mis neuras, y entonces me imagino que os es un poco desconocido el euskera, un poco lejano, os lo voy a presentar así un poquito, su historia, sus orígenes, su situación y sobre todo los retos y los problemas que nos plantea. A ver si consigo hacerlo en... A ver, igual está sin encender. Igual está sin encender. A ver, ahí. Vamos a tirar para atrás. Eso. Las lenguas del camino, el camino de las lenguas. En euskera también usamos la palabra camino, pero en el euskera vizcaíno. Pero no significa camino, sino carretera, porque tenemos otra palabra para decir camino. Camino, dándole vueltas, digo, qué palabra bonita, camino, digo, mira, perfecto, me da pie para hablar la sílaba central, esa, hablar de mí. ¿Ha hablado algo Ricardo? Una cosa, los que somos toponimistas, la mayoría, los filólogos toponimistas nos hemos introducido en ese campo y luego no hemos sido capaces de salir a veces,
Porque la toponimia, la onomástica en general, los nombres de lugar y de persona y de... nos da los testimonios de la lengua más antiguos, en euskera especialmente. No hay textos antiguos en euskera, pero sí tenemos textos más antiguos que aparecen nombres, nombres de lugar. Entonces así podemos retroceder 2, 3, 4 siglos. Y entonces nos metemos ahí para intentar. Pero realmente a mí lo que me fascina es la historia del léxico, la historia de, bueno, del origen del euskera. Que va a hablar de mí. Del misterio del origen, los mitos que eso genera, el milagro, se habla del milagro de la conservación, es la única lengua que ha perdurado en Occidente, en Occidente europeo, y un poquito para poner de relieve la situación actual, se podría hablar de mixtura y de minorización. Así, el misterio de su origen y dificultades para descubrirlo. No sé si a bote pronto se os ocurre por qué es tan difícil, tan... se han hecho miles de esfuerzos y se sigue dando miles de vueltas y no conseguimos todavía. Evidentemente hay un problema inherente a la propia... es insondable, como la Santísima Trinidad. Es un tema difícil, pero luego hay muchos problemas, digamos, logísticos, añadidos, que lo dificultan. Es un problema difícil, pero luego lo ponemos mucho más difícil. Eso es lo que se podría decir así. Mitos, hay muchos dogmas, tabús, prejuicios, sectarismo, y ahora ya también hasta negacionismo. Esto también existe en el castellano. Hay gente que lanza por ahí teorías negando el origen de que el castellano no viene del latín y tal, pero es como más testimonial, más, aunque en internet tiene mucho éxito, pero en nuestro mundo tiene mucho peso. Mucho peso, mucha presencia y la verdad es que complican todo bastante. Va a nombrar unos dogmas, algunos tabús, algunos prejuicios, y al hilo pues voy comentando ciertos problemas puntuales. Por ejemplo, entre los dogmas, los mitos, hay uno de la continuidad ininterrumpida. El euskera, la cultura vasca, ha estado desde el paleolítico sin moverse en Santimamiña, en las cuevas de Santimamiña. Todavía ahí tiene mucha fuerza eso. Y claro, eso también crea unas inercias, también que es la lengua más antigua de Europa, el dogma escrito, dogma historiográfico de una supuesta continuidad ininterrumpida de la cultura vasca desde la prehistoria. Eso todavía tiene mucho peso. Lingüísticamente no se puede defender, pero claro, hay que ir contra el dogma y eso siempre es difícil, complicado. Parece que fue Bosch Gimpera, catalán, el promotor, impulsor de esa... Esto, sacado de internet, sin más. ¿Sabías que el vasco es el único, la única lengua en el mundo que no tiene correlación de ningún tipo con otro lenguaje? Hay como 250 familias lingüísticas diferentes y como 150 lenguas aisladas, que no tienen relación con ninguna. O sea, el euskera es una de entre 150. Y luego veremos si está aislada, hasta qué punto está aislada, ¿no? Porque no existe el aislamiento total, la autarquía ni en política, eso no existe, ¿no? Pero bueno, que no, es un mito que todavía tiene mucha... Lo de la lengua aislada, prejuicio, tabús. Tabúes, ¿no? Los germanismos, los celtismos. Hablar hoy en euskera de la influencia germánica, de un préstamo lo hemos cogido, eso es tabú, no se puede. El máximo representante ahora de la lingüística vasca, planteándole ¿dónde aterrizaron? ¿En qué aeropuerto aterrizaron los germanos? Pues, la respuesta,
así contundente. Igual en ningún aeropuerto, pero igual en el puerto de Bayona sí, por ejemplo. Hay tabús y entonces es difícil también. Lengua aislada. Esto, no sé si suena algo, son números en ibérico. Claro, ¿qué lenguas han podido estar relacionadas en contacto con el euskera? Aparte el latín, evidentemente. Luego los romances. Los germanos pasaron por ahí, ¿no? De paso o no, los suevos, vándalos que iban para... venían para aquí, para el occidente, ¿no? Pasaron por ahí, se quedaron, ¿no? Los visigodos, siempre se ha dicho que había bastante visigodo por ahí. Los francos, sí, no. Y los íberos. Los íberos están al sur, pero también están en la parte continental. Hubo desde muy antiguo, desde el 19 por lo menos, una teoría vasco-iberista, que el euskera provenía del euskera, o que eran lenguas emparentadas. Tenía su lógica, si están en la parte continental, en la parte peninsular, el euskera en medio, pues parece lógico pensar. ¿Qué problema tenemos con el ibérico? Que es una lengua que todavía somos capaces de leerla más o menos. Se ha descifrado, Gómez Moreno descifró el alfabeto, pero no entendemos lo que dice. No sabemos las palabras, qué significa. No sabemos si es una lengua, si es una familia de lenguas, porque no conocemos. De hace 10 años, 15 años a esta parte, Eduardo Aznar, los numerales, así son prácticamente los vascos actuales. En euskera tenemos un sistema de numeración vigesimal, damos de 20 en 20. 30 son 20 más 10, y 31, 20 más 11 más 12, como en francés, ¿no? Y en danés. Y parece que en ibérico también. Pero bueno, parece todo demasiado perfecto. 10 en euskera en vez de abar es amar. El cambio de BM es muy. En euskera. ¿Qué sería I? La conjunción. En euskera no es que, sería eta, ta. Pero luego, en vez de van, que es uno, tenemos bat. En vez de bi, iru, son idénticos. Bueno, parece que es demasiado. Teniendo en cuenta, bueno, que la forma antigua de bat no es van, en euskera es bada, la forma antigua. Hay que cogerlo poco con pinzas, pero a partir de esta propuesta, pues el vasco-iberismo estaba totalmente desechado. Tovar y Michelena lo negaron rotundamente la posibilidad. Bueno, luego hablaremos de Michelena, es el padre de la filología vasca moderna, digamos. Lo negaron rotundamente, pero está cogiendo mucha fuerza. En estos últimos, si leéis en la Wikipedia, que es la teoría que concita el mayor consenso entre los especialistas. Francisco Villar, de la Universidad de Salamanca, también se ha ido a la... y no es el único. Hay ciertos morfemas que parecen ciertos rasgos fonéticos, pero claro, las palabras... si no sabemos qué significan, poco podemos decir. En todo caso está abierto. Mira lo que decía Michelena en el año 59, el vasco iberismo a secas, la hipótesis de que el vasco histórico no es sino una forma reciente del ibérico, no se puede sostener. Rotundo. Tovar lo mismo, y lo estudiaron. Pero unos años después, por otra parte, hay toda una serie de coincidencias formales. Externas, es cierto, puesto que el significado no nos es accesible, que nos obligan a no abandonar la idea de que puede haber alguna especie de parentesco. Pero lo mismo, esa posibilidad está abierta, lo contrario también. Estamos en un punto muerto hasta que no se pueda descifrar, en parte por lo menos.
otro, los celtismos, Peremusta. O sea, esto es una estela votiva navarra en eslava, el Prepirineo. Peremusta deo magna araca Marcela. Marcela, hay por aquí una, he visto. Marcela. No, Marcela, una casa muy bonita que tiene Marcela. Peremusta, al dios Peremusta, en nativo. Dedicada, la araca, Marcela Araca le dedica al dios Peremusta. Villar, pero antes de Villar, otros, Peremusta podía ser celta. Y lo compararon con Páramo, Páramo el Alto, y pro, entonces sería el dios de lo alto, deo, masculino, a dios, pero Peremusta es un tema en A, lo cual es un serio problema que se ha obviado, y se le ha dado muchas vueltas y todavía se sigue defendiendo que es celta. Esto es reciente, de una ciudad romana, eslava, hubo una exposición, en territorio vascón, sin restos de pasado vascón, porque Peremusta es celta. Pero tenemos 8, 10, una docena de teónimos, nombres de dioses. Muy poquitos. Si 2 o 3 son celtas, es un porcentaje, el 30% de los son celtas. Con uno que cambie, el porcentaje cambia mucho. Mucho. Porque muchos no sabemos qué son. Y de los que están más o menos claros, 2 son vascos, 2 celtas. Entonces, con uno que, y Peremusta, es celta, imposible. Un celtista serio, eso no lo puede dar. Es que no. Pero se sigue defendiendo. Hay muchas razones para pensar que es una versión local de Júpiter, que era el dios. En las estelas votivas, 1 de cada 3 o de cada 4 era dedicada a Júpiter. Hay otros indicios que nos hacen pensar que es Júpiter. En euskera actual, el rayo es chimista. La forma antigua es pirimista. De pirimista, Peremusta, el dios del rayo, Júpiter. Bueno, hay razones, en fin, de peso para pensar eso. Que por cierto, tendría ya rasgos dialectales. Esas formas parecidas a pirimista son de esa zona pirenaica. Cuando se está diciendo que el proceso de dialectalización, de la creación de los dialectos en euskera, es medieval. Esto nos mostraría que no puede ser una lengua en un territorio amplio que no tenga en cualquier momento histórico variación dialectal. O sea, no puede ser que a partir de un momento. Esto es otro ejemplo. Y los germanismos, esto es un tema especialmente importante. Esto es Aldaieta, es una necrópolis que se descubrió el año 87. Es un año muy especial, el 87. Es el año que me licencié y nació mi hija también. Annus Mirabilis. Pero fue un año trágico también, fue el año que murió Michelena. Hay un antes y un después de él. Se descubre Aldaieta justo en la ribera del pantano, si conocéis Vitoria, hay un pantano de Bilbao, un pantano muy grande, Ulibarri y Gamboa, y a orillas del pantano se descubrió esto. Muchos, era una necrópolis muy grande, 130 cuerpos, y bastantes más se piensa que enterrados por el agua. Después de analizarlo, en muchas armas, mucho ajuar, descartado necrópolis visigoda, que en general no enterraban armas en su rito, claramente era franco-merovingia, claramente, culturalmente. Se pensó que era alguna. Esto es del siglo V, que es también un siglo. En la tardoantigüedad, la oscura que llamamos.
una avanzadilla franca que vino a no sé qué batalla. Parece que podría estar documentado. Pero no, hay niños y mujeres de distintas edades, eso se tiene que descartar también. Parece que era población local, se han hecho los estudios genéticos también. Pero culturalmente eran cultura del otro lado de los Pirineos. Similar a todos los enterramientos francos. Entonces, había muchos enterramientos, el de Pamplona, necrópolis, que se habían dado por visigodas, que es, a cuenta de esto se revisaron y resultaron ser la mayoría del mismo ciclo cultural. Entonces, claro, esto nos plantea el problema. Culturalmente eran aquitanos, francos, no está muy. Lingüísticamente no sabemos, no han dejado muchas armas, muchas hebillas, muchas. Pero no hay ninguna, no hay epigrafía, no hay nada escrito. Es verdad que en la lengua vasca germanismos claros no hay muchos, hay muchos discutidos. No sabemos que si los francos ya abandonaron su lengua, que lo hicieron pronto parece, si dejaron alguna impronta lingüística o no. Ahora estamos estudiando el tema, pero es un tema tabú y es plantearlo es complicado, pero los arqueólogos están a gritos pidiendo que se abra el debate, porque se han descubierto muchas necrópolis, esta sobre todo la Alegría en Álava también muy importante, con los mismos rasgos culturales. Ya en catalán, Moll, la gramática histórica, ya dijo, uy, el elemento franco lo hemos minusvalorado. Y aquí, bueno, queda abierta. Michelena había dicho que por aquí no habían andado los germanos. Y como la historia interna de la lengua y la externa se tienen que casar, tienen que ir de la mano, si no habían estado los germanos por aquí, no podía haber elemento lingüístico germano. Se muere el año 87 y en el año 87 se empieza a descubrir todo esto. Los lingüistas todavía no han reaccionado. Los germanismos, el tema germanístico es un tabú de los más peso en este momento. El sectarismo, negacionismo, vasconización tardía. Antes me preguntaba Ricardo por el tema. Vasconización tardía. Es una teoría muy antigua. Esta ya viene del siglo XVII, por lo menos, de Goyenard. Resulta que en las provincias occidentales, en Vizcaya, Guipúzcoa, no hay epigrafía antigua euskérica. Todo lo que hay es o romano, en cambio en Navarra sí, abundante. Y al otro lado del Pirineo, estudiada por Gorrotxategi, formas que parecen palabras vascas, quisón, escato, aquí nada. Eso necesitaba una explicación. Entonces, la explicación era que esto se repobló con gentes venida de Navarra, digamos, Iparralde, la parte norte. Esto casaría, es lo que plantean los arqueólogos, con lo que hemos descubierto en Aldaieta. Que culturalmente, igual lingüística, parece que eran, que podían ser gentes venidas de. Bueno, eso lo hemos llamado la boscolización tardía. Es una teoría como otra cualquiera, una hipótesis de trabajo. Está casi prohibido hablar del tema. Yo he ido a dar una charla a un pueblo de toponimia y en primera fila se me han sentado los casi como pidiendo a qué partido votas. Defínete ante la. ¿Qué piensas de la boscolización? Porque he venido a hablar de otra cosa. No, pero ¿qué piensas? Si estás a favor de la vasconización tardía, te van a tildar de traidor. Ha habido polémicas muy serias. Hay un programa que la televisión vasca lo ha vuelto a. No sé si una esto nueva o lo han. Una historia de Vasconia, muy polémica. Pero que ha generado en prensa y esto, bueno, ha llegado a amenazas de muerte. Lo vivimos con mucha vehemencia. Y hablar de estos temas
Ahora lo defienden Joseba Baitua y Mikel Martínez Areta, de la Universidad de Deusto y de la Universidad del País Vasco, respectivamente, miembros los dos de la Sociedad Onomástica Vasca, pero hay mucho sectarismo. Iruña Velella, igual os suena también. Esto fue un poco posterior, el 2006. Iruña Velella es una cerca de Vitoria, muy cerquita de la. Aparecieron de repente ostracas, fragmentos de cerámica con inscripciones. No uno, ni dos, ni 10, 500. Con inscripciones en euskera. Un Padre Nuestro, siglo V. Esto viene del, no sé, del cuarto al séptimo, al sexto. Bueno, aprovecharon los defensores para ir contra Vascocidad Tardía. Si para el siglo III, en Vitoria, cerca de Vitoria, en Álava, en territorio que supuestamente se vascorizó tardíamente, no, si estaban ya en el siglo III, la teoría esa cae por su propio peso. Iruña Velella, bueno, ha terminado todo, no ha terminado, ha habido un juicio, ha sido condenado el arqueólogo director de la excavación. Parece que son falsas, evidentemente, eso no se puede, pero hay todavía muchos puntos oscuros. Todavía hay un grupo de fuerte muy potente que hace manifestaciones, concentraciones, cursos, visitas guiadas alternativas, ¿eh? Con su versión. Luego esta gente meten en el mismo saco, claro, van contra el sistema, contra la universidad. Y entonces todos los antisistemas, antiuniversidad, son bienvenidos. Desde el que defiende que el vasco viene del dogo, una lengua africana, es una teoría de las últimas, ¿no? Y desde que vienen del íbero, o que somos hermanos, hay muchas teorías contradictorias, pero todos son muy amigos y tienen mucha fuerza. Mucha fuerza, hacen congresos y hacen mucho ruido. Y la verdad es que la verdad de Iruña Velella suponemos que es falso, pero no entendemos por qué se ha falsificado. No es fácil tampoco falsificar 500 piezas. Están muy bien falsificadas. Y hace falta un conocimiento del vasco antiguo importante para. Y en la excavación no había filólogos y hay muchas cosas. Y la universidad lo zanjó un poco. Yo creo que no demasiado bien. La herida sigue abierta y es otra piedra en el camino. Esto es una ostraca, sin más. Había cosas muy llamativas, Nefertiti, un rib que parece que son, bueno, anacronismos así como muy. Bueno, esto un poco para la vasconización antigua, esto es el esquema tradicional, las tribus, los vascones y aquitanos. El aquitano parece ahora se toma por la lengua tri del euskera. Bárdulos, carietes, caristios, verones, autrigones, se supone que eran poblaciones celtas. Entonces, claro, hoy en territorio de bárdulos, carietes, verones se habla euskera, el euskera vizcaíno, guipuzcoano. Bueno, ahora no le llamamos euskera vizcaíno, la es euskera occidental. Y el guipuzcoano, euskera central. La explicación es que nos vasconizaron. En todo este bateburrillo hace falta prudencia, mucha. Y esa la ponía Michelena. Pues la muerte de Michelena, creo que he dicho la palabra trágica. Un miembro de la Academia de la Lengua Vasca, el mismo día, el día siguiente de la muerte, la necrológica en el periódico, decía que se iba, hablaba de buitres, ¿no? Hablaba de reinos de taifas que se iban a crear, y no le faltó razón. A partir de entonces, claro, Michelena suponía un criterio de autoridad importante. A partir de entonces, claro, se desvaneció todo aquello.
Michelin era hasta desesperadamente prudente. No daba un paso sin pedir permiso y una y dos y diez veces. Nos era muy, muy, muy. Y hoy en día eso se echa de menos. La lingüística vasca actual dice cosas con mucha alegría. Mucha alegría. Como que han superado a Michelena. Luego vamos a hablar un poquito de esto. Pero me queda un poquito de tiempo, ¿no? Bueno, pues Michelena. A Michelena se podían decir muchas cosas. Voy a contar una pequeña anécdota. Bueno, Michelena aprendió latín y griego en la cárcel. Con un libro, unas gramáticas que le pasaron. Luego aprendió ruso y alemán. Y en las clases empezaba, se le iba al lado y empezaba a hablar en alemán. Y era un. Y ahora los negacionistas y tal tienen una obsesión especial contra Michelena. ¿Por qué? Y entonces han puesto vasco-iberistas porque Michelena era. Es una explicación. Me tocó en un hospital que operaban a mi hijo y operaban al hijo, compartían habitación, de uno de una activista de esos de Iruña, Velella, muy activista. Y salió el tema, porque su compañero, bueno, lo conocía también de militancia política, Chimenea le llamaban porque se encaró en una huelga en la. Bueno. Y me dijo, le dije, bueno, el vascoiberismo, eso ya lo zanjó Michelena, le dije. Ya, Michelena, ese pagado por la CIA. No es un argumento lingüístico y tal, pero ese no es de fiar. Pagado por la CIA. Claro, en ese momento te descoloca. Claro, la lingüística, la filología es una ciencia empírica y no se puede falsar las cosas así. Y me pilló así de sopetón. No merece la pena, y ahí dejamos. Y luego, posteriormente, el PNV en la posguerra creó una pequeña red de espionaje, tal, sobre todo en Francia, se le ofreció a los americanos, para a ver si recibía apoyo. A los americanos no le hicieron mucho caso, pero tuvo en Venezuela y tal. Y mira por dónde. Ahí estaba Michelena. Michelena fue uno de los de esa red, pero no Coldo, Luis Michelena, que estaba el pobre en la cárcel, pasó 11 años en la cárcel. Era un tal José Michelena, que no tenía nada que ver con uno de Donosti. Sí, sí, pero les vale todo. No sé si conscientemente o inconscientemente. Y sí. A ver, ¿cómo nos movemos? ¿Qué? No tenéis nada parecido, ¿no? La imprudencia temeraria. Voy un poquito y es una cosita muy breve. El riesgo de la filogenética aplicada a las lenguas. Que en esto se ha metido también Francisco Villar, ¿no? Vascos, celtas, indoeuropeos, genes y lenguas. Un tema muy, muy, muy. Y no vale ser Francisco Villar, tener un currículum de mucho peso, porque Veneman también, Theo Veneman. A nivel europeo es uno de los lingüistas de más prestigio. Y empezó con el paleoeuropeo. Hay una teoría que defiende muchos todos los negacionistas vascos, que es el refugio vasco-cantábrico. En la glaciación, hace 6, 8 o 10 mil años, la glaciación, claro, el norte, ese Reino Unido, todo el norte de Europa y tal, del frío, se tuvieron que bajar y se refugiaron aquí, en el Cantábrico. Cuando la glaciación, los hielos se retiraron, volvieron a Europa y expandieron el euskera. Así, en pocas palabras, esa es la teoría que ha defendido de Veneman, un lingüista de mucho peso. Perdió la cabeza, como la podemos perder todos. Es un tema muy, movido un poco por la genética. Pero, mira, venimos de. Claro, una cosa son los genes y otra cosa son las lenguas. Lenguas podemos tener una, dos, tres. La podemos cambiar, la podemos perder. Conocemos casos de que de niño has hablado una lengua y luego
Eso pasa por aquí también, ¿no? Con el leonés. Los genes no, los genes son los que son. Y tenemos aquí africanos, que hablan euskera. Y los genes los tienen de otro sitio, ¿no? No tienen nada que... Entonces es un tema muy, muy delicado. Entonces todavía hoy en día, aplicado a la lingüística, habría que... Bueno, esto ha añadido otro poco más de confusión al... Vasco antiguo y vasco histórico. Vasco antiguo es el vasco reconstruido, proto euskera. Michelena más o menos reconstruyó el sistema fonológico, los fonemas, como que no teníamos una M inicial, por ejemplo. Euskera, ahora la Carra, digamos, es su continuador, su discípulo, el que ha tomado el mando. Ahora ya distingue entre pre-proto-euskera y proto-euskera tardío y contrario, temprano. Sí, temprano y tardío. Ha llevado a reconstruir el euskera a un estadio de monosilabismo. Solo una sílaba, el euskera era una lengua monosilábica y todas las sílabas eran consonante, vocal, consonante, trilítera. Y ahí fue derivando a bisílabos, a polisílabos. Ha llegado hasta ese punto de reconstrucción. Con la prudencia de Michelena, es imposible hacer eso. Es imposible hacer eso. El grado de fiabilidad, de seguridad, el rigor, lo tienes que aligerar. Una vez que sueltas amarras, no valen ni cuadernos de bitácora, ni no. Y ahora estamos en la lingüística vasca oficial está en ese superado al maestro. Tenemos hasta un diccionario etimológico vasco, publicado por la Academia de la Lengua Vasca. Eso, Euskali, este diccionario etimológico histórico vasco. 200. Es que han metido 200 palabras. O sea que no es un diccionario. Es un librote. Pero son 200 palabras, una mezcla de cosas muy fantasiosas. Me voy a poner un solo ejemplo. Aunz es cabra. Aunz, con una aspiración. Unz es hiedra. La planta está trepadora. Ah, animal. Pues está en andosco. Es una palabra romance, ¿no? No es una palabra vasca. En andosco y en otras palabras, ah, animal. Y porque los cuernos le suben como la hiedra. Pero esto no lo hizo un negacionista, ¿no? La Carra, que es el... Bueno, tenemos este diccionario. Su teoría del monosilabismo le llama diacronía holística. Holística es total, ¿no? Global. El tema semántico, claro, lo dejan muy en segundo plano. Es una reconstrucción más fonética. Tal, bueno, en ese estadio estamos. Bueno, vamos a pasar un poquito para acabar, para ir acabando. ¿Qué conocemos del euskera? Del real, del histórico, del que tenemos. Tenemos epigrafía latina, escritos en latín, como la que hemos visto de Pere Musta, que aparecen nombres de dioses especialmente, pero bueno, algún también Nescato, niña, Cison, Gison, hombre, Andere, mujer, algunas palabritas que se pueden... pero los textos están en latín, entonces no tenemos verbos, no tenemos declinaciones, no tenemos gramática, no hay. Y son nombres propios, que los nombres propios, eso es mi tema principal de la tesis, que los onomas, los nombres propios, no están en la gramática, están fuera de la gramática. Están hechos de lengua, pero no son del sistema de la lengua. Entonces, no nos dan mucha información. Secundariamente sí, porque es como lengua fosilizada, y los fósiles nos dan información. Todo lo que sabemos de los dinosaurios lo sabemos de los fósiles, ¿no? Pero no... luego tenemos las glosias emilianenses, que son dos pequeñas... Bueno, lo voy a ir enseñando.
Esto es otra arabotiva de Lerga, que es muy interesante, porque aparece un mesar, que literalmente es niño viejo. Así se ha interpretado, pero claro, niño viejo es muy complicado de explicar, ¿no? Pero bueno, eso es. Estas son las dos glosas emilianeses. Un texto escrito en latín tiene glosas en los márgenes para explicar. Entonces, aquí hay non nobis sufficit. No me es bastante, no me es suficiente o no me. Y eso parece que es gu ayutu es dugu, una frase en euskera, el primer verbo en euskera. Bueno, en algún topónimo hay algún saznamen, y hay otra que también no la entendemos muy bien, isiotu dugu, isioki es encender. Bueno, todavía tienen problemas de interpretación, pero son las primeras frases en euskera, estos de siglo XI-XII, a pie de los dos. Es lo primero que tenemos, independiente de los nombres. Y luego tenemos, estos pilla cerca, en el Liber Peregrinationis del Codex Calistinus, ¿no? Este que robaron y apareció. Ahí creo que es el quinto capítulo, de Aymeric Picot, un peregrino francés, que en su camino pasó por Navarra, y aparte de decir perlas de los vascos, que éramos. Una lista de palabritas muy interesante. Hay una, urtzi, Dios, que puede ser un germanismo. Porque, y urtziri, parece que también rayo. Aquí están las palabras. Andrea. Sin gafas apenas. Dice, ¿no? Bocatu urtzia. Andrea, María. Panen, pan, ogi. Binun, vino, ardun. Carne, aragi. Pisten, pez, arrain. Bueno, una lista de palabras, no es muy amplia, pero ya son palabras. Lésico tenemos. Estos ya 1416. El reino de Navarra, en su importancia, tenía la parte norte, Benafarroa, hoy francesa, ¿no? Entonces tenía intercomunicación con unos francés o citano o tal, otros navarro-aragones, y se entendían en euskera. Y ahí tenemos bastante material, y mira, esto es de 1416, una pequeña carta administrativa. Y estos, los poemas que encontramos, que encontró Rosa María Hierve, es una escritura notarial, bueno, es un borrador, es un pequeño texto en la ciudad de Burgos, creo que pone, y lo copia hasta 5 veces, está practicando caligrafía, el aprendiz de notaria. Y en una de estas le quedan los márgenes libres, blancos, y aprovecha para 2-3 poemas en euskera. Poemas de amor, de desamor, más bien, que es en euskera, 1515, más menos. Tenemos noticia de poemas épicos anteriores, pero se han conservado, se han transmitido, sobre todo a través de Garibay, bastante posteriormente. Este sería el primer. Esto que se lee está como muy claro, eso es el trabajo de como 1000 horas de trabajo. Porque están superpuestas las tintas, tintas corridas, márgenes rotos, están en estado. El primer momento de verlo, yo me aparté la vista, luego ya una fotografía ultravioleta, ya la cosa empezó a cambiar. Un historiador hizo la primera transcripción y luego tuve el honor, esto con filólogos, ya está, para consagrarse, ya me puedo morir. Esto es el texto en euskera, y atrás está el texto en castellano. Pero esto está hecho en una pantalla de no sé 100 pulgadas a 2000 de aumento, y letra a letra hay interpretación también. En algún momento no sabes y interpretas,
y todavía hay 6-8 palabras que no conseguimos y se está trabajando en ello todavía. Esto es de Arnold von Hafer. Este es otro, tiene el camino mucha importancia. No solo fue Picot, también otro francés, trae otra, este es posterior, 1496. Pero bueno, todavía el siglo XV para nosotros es otra lista de palabras y una pequeña frase también, parece que obscena. Tiene, esta es una lista de palabras, esto es, no es euskera, esto es celta. Pero también en las otras lenguas, también parece que era dado a las debilidades del... La frase no está muy clara, pero parece que quiere decir, si te quieres venir, niña bonita, ¿quieres venir conmigo a la cama? Más o menos, es lo, otra frase, de las primeras frases en euskera. Esto es el mapa de los dialectos del príncipe Luciano Bonaparte, sobrino del emperador. Era un mecenas y se dedicó localidad a localidad por medio de, como hizo Menéndez Pidal, a veces por correspondencia y también buscando contactos locales que le hacían traducciones, le hacían una dialectología muy, muy en... Pero hizo el dialecto de los ocho, el mapa de los 8 dialectos, cada uno con su color, y la intensidad era el grado de conservación. Ahí vemos Navarra en verde, la parte norte es verde intenso, se conserva, todavía vivo, y ya la parte más clarita es porque ya solo los hablantes mayores, esto es de 1863. Hoy en día, la parte navarra sobre todo ha retrocedido hasta el rinconcito, vamos a ver un poco... El milagro de su conservación. Para acabar, acaba el tiempo. Un minuto. A costa de su mistura y su minorización. Mistura, podemos hablar de euskañol, como Spanglish o French euskara, menos. Hoy en día hemos ganado muchos hablantes que habían perdido la lengua, muchos emigrantes han aprendido, están aprendiendo por el sistema educativo, se están incorporando, entienden la lengua perfectamente, hablan, pero piensan en castellano y lo traducen, hacen una traducción simultánea. Entonces el orden de las palabras no es el mismo, muchas reglas sintácticas son euskañol. Y no sabemos si se va a imponer el euskañol, todavía en áreas de Guipúzcoa se mantiene un poco fuerte, el oriente vizcaíno también, pero no sabemos, porque esto en las capitales, Bilbao, Donosti, es lo que se habla hoy en día, ¿no? El euskañol. No es una cosa nueva, todas las lenguas. Esto es, por ejemplo, vocábula vizcaica, un vocabulario vasco-islándico. Los pescadores de ballenas tenían mucho contacto Islandia. Por cierto, hace poquitos años han promulgado una ley que les permitía a los islandeses matar vascos. Y la acaban de derogarse. Hay dos vocabularios con alguna pequeña frase también. Incluso uno también vasco-canadiense. También, claro, a la ballena iban a Terranova, iban a... Y es una, hay frasecitas, también obscenas... que son muy curiosas. El léxico es vasco, pero la estructura gramatical es inglesa, vamos, germánica. Nesca bustana for you. Bustana es la cola, pero también el y nesca chica rabo para ti. De ese estilo hay tres o cuatro, son frases. Y es que lo de los pidgin es en todas las culturas y en euskera tenemos. Y la minorización por pérdida histórica, no de ahora, históricamente la incorporación de las provincias a Castilla, un hito, la conquista navarra otro, las carlistadas fueron ya una puntilla y la última, ya solo para esto un poquito el retroceso, siglo a siglo. Bueno, ahí se ve todo el siglo XX, todo el norte, pero hoy habría que a la esquina, toda la parte del Roncal, todos los valles más próximos a Aragón, ya se perdió el euskera. El Roncal, Salazar... Esto es un mapa, hay varios de estos que se ven mucho,
no sé el siglo que pone, que llevan el euskera hasta Santander y más para aquí. Pura fantasía. No, no. Y son los mapas oficiales, todavía se. Y esto es un. No se habla en vasco. No se habla en vasco, lo podéis imaginar. Hay testimonios espeluznantes, muchos amigos que me cuentan cosas que han vivido. Uno me contó de cortarle el frenillo de la lengua por hablar euskera. Uno de Baquio, un amigo muy amigo, ¿no?, que los metían en un pozo, la profesora, lo del anillo famoso. Tú tenías que delatar al que hablaba euskera y entonces te librabas del anillo, se lo pasabas. Y entonces el último que acababa el día con el anillo recibía el castigo correspondiente. En esta localidad de la costa era meterla en un pozo, pero bueno, este era copiar 100 veces. Bueno, eso ha sido la puntilla también, una puntilla más en la pérdida a puertas de la transición, que se está recuperando, pero con el éxito a medias. Y así es lo que. Perdona, porque me he pasado hasta 5 minutos. Muy bien. Pues, bueno, yo creo que nos queda tiempo si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo no me puedo resistir a hacer una pregunta para los dos, que ponen en común a las dos lenguas, y es vuestra opinión sobre esa supuesta influencia del euskera en el surgimiento del castellano. Si os atrevéis. Ya, acabo. Bueno, bueno, hay varias teorías. Una es la de la glotalización de la F, ¿no?, la aspiración de la F y luego su pérdida. Eso yo llego a leer ahora que tiene de Aquitania también, porque por lo visto el vasco de Aquitania tendría esa aspiración. Entonces se llegó a leer, y me parece un artículo de Fernando González Ollé, que no tenía justificación aquí, dialectalmente, pero que sí podría tener una justificación en el vasco, en el euskera del sur de Francia, y que a lo mejor esa aspiración se había contagiado por donde. No sé, ¿tú qué pensarás de eso? Es que el problema del aquitano es que son nombres, son inscripciones en latín y solo son nombres. Ya. Yeah. Entonces, vemos un H y ya es vasco. Hay cosas que para mí son muy dudosas. Todo lo aquitano, sí, hay rasgos, evidentemente. Nosotros no empezamos las palabras por R, tenemos que, ¿no?, ropa, a ropa, ¿no? Y eso es un rasgo que compartimos con el vasco, tal, y con otras áreas también, ¿no? Hay rasgos fonéticos, sí. Una palabra, por ejemplo, gusano, una palabra que en castellano todavía no se ha aclarado el origen, podría tener un origen euskérico y en la zona de esa zona. Pero claro, hay unas palabras que han nacido aquí, otras allí, otras vienen de aquí, otras de allá. Hay miles de influencias. Es muy difícil